Fue en esta misma semana que en el periódico, en una entrevista, el señor Arizmendi Díaz Santana, quien fue, él fue el ¿cómo se le llama eso? Director de la Tesorería de la Seguridad Social, no era el cargo que él tenía, Arizmendi Santana. Él era, es una persona que estuvo primer muy, gerente general del Consejo Nacional del Consejo de Nacional de Seguridad Social, exactamente. Es. Él estuvo ahí todo, sí, el tiempo. Y fue de los que creó la ley. Correcto. Pero él se destapó en esta semana diciendo que las clínicas de atención primaria no entran en vigencia por el Colegio Médico Dominicano y por las clínicas privadas. O sea, todo el problema no es ni de la ARS, ¿verdad? No son las ARS las que están controlando esa situación, ni son las clínicas, o no, y no son los que regulan, sino que son las clínicas y son los médicos. En el día de ayer, el señor Senencaba le enmendó la plana de una forma muy violenta, sería la palabra, o estridente, porque le llama privatizador contumaz al señor Arizmendi Santana, Díaz Santana, porque, y en cierta medida, yo tengo que dar la razón al señor Senencaba, creo que es Senen. Senen es su apellido, ¿verdad? No, de nombre. El nombre, Senencaba es su apellido. Ok, al señor Cava, al doctor Cava, porque Arizmendi tuvo todo el tiempo allí y yo no recuerdo nunca que ese señor haya dicho, ven acá, pero no se está cumpliendo con la normativa, no sobre se está cumpliendo eso, con la ley. Cumplir con lo que ya está escrito y, fue, y lo que estaba en el diseño original. Correcto, no solamente en el diseño original, que el propio Arizmendi Díaz dice, mira, en el año 2013 salió una resolución definitiva para ponerlo en vigencia y no se hizo. Bueno, pero ¿y usted dónde estaba en medio de todo ese proceso? Y además de eso, es claro que la administradora de riesgo de salud tienen la sartén por el mango, porque ellos tienen la posibilidad de garantizar que la atención primaria sea una realidad. Claro. Yo todavía no logro entender, quiero entender, cómo a la administradora de riesgo de salud eso le beneficia. Digo, yo creo entenderlo, porque es muy evidente. Si, vamos a ponerlo de la siguiente manera, si tú tienes un dolor básico o una molestia, vamos a llamarle así, y tú tienes que obligatoriamente ir donde un médico especialista, la probabilidad de que tú vas a ir a que te atiendan son menos que si tú tienes un médico de cabecera. Si tú tienes un médico de cabecera, tu recurrencia sanitaria puede incrementarse de forma importante. Y los dueños del sistema de seguridad sanitaria nuestro, privado y público, porque la SENASA está ahí metido, y no hay quien me diga a mí que si SENASA, claro, que tiene el 50% del pastel, le da la gana de tener centro de atención primaria, no se tendrían. Eso es imposible. No, eso definitivamente, todo el mundo quiere culpar al otro y echarle la arena al otro. Sin embargo, ya lo dijo el propio gobierno a través de uno de sus voceros en materia sanitaria. Hay falta de voluntad política. Y lo decía en los días pasados. Va a haber atención primaria porque el gobierno ha tomado la decisión. Es burlesco, es irónico, pero eso lo dijeron las propias autoridades recientemente, y que se iba a trabajar para que tuviésemos finalmente atención primaria. Entonces es cuestión de voluntad, de torcer brazos de sectores interesados, porque evidentemente a algún lado la cera, la atención primaria le hace un poco de mella a los beneficios económicos de algunos sectores. Eso es una realidad. Entonces, al final de cuentas, es falta de voluntad. Y da pena
que siendo una figura que está envuelta en el tema de la seguridad social, desde el propio diseño, siendo una persona que conoce el sector, pues le cargue de alguna manera el peso de la responsabilidad a la parte más vulnerable o la última pieza del eslabón de la salud, porque una cosa es el servicio y otra es la atención médica. A propósito de que hoy tenemos el Día Nacional del Médico, que celebramos hoy el Día Nacional del Médico. Ah, pero yo tengo entonces, es penoso que se le cargue la responsabilidad, como decía, al último eslabón del peldaño, porque es que al final de cuentas los médicos... es una contratación que tú le haces, lo queremos ver desde esa perspectiva. No solamente que es una contratación, que es evidente que los médicos tienen muy poco poder de negociación. Claro. Inclusive los médicos especialistas tienen muy poco poder de negociación, porque aquí no pasamos 15 años sin actualizar los precios. Precios que cuando arrancaron, fue como cuando tu mamá te dice, mira, no te puedo brindar una pizza toda la semana, pero vamos hoy domingo que te voy a brindar un pedazo, ¿entiendes? Y tú dices, bueno, arrancamos por lo menos, ya por lo menos reconoce que yo quiero un pedazo de pizza una vez a la semana, ¿tú entiendes? Y tú aceptas esa negociación porque tú asumes que dentro de 6 meses ya tu mamá te va a poder brindar por lo menos un pedazo de pizza semanal. O sea, cuando arrancó la seguridad social aquí en el país, los precios que le fijaron a las especialidades y a los tratamientos y lo que entró en el catálogo original era lo mínimo, y de ahí para adelante le dijeron a todo el mundo, páguenlo en copago y organícense y vamos a ver cómo vamos caminando. Pero 15, 20 años más tarde, todavía esos son unos precios ridículos, lo de los procedimientos especializados, o sea, los médicos especialistas, por ponerlo de una forma, y en la clínica también. Claro. Y eso se nota, se refleja cuando tú lo comparas con otros países similares a nosotros, y ni hablar cuando tú lo comparas con países desarrollados que tienen la medicina privatizada, como es el caso nuestro. Porque si tú lo miras contra Europa, no puedes comparar nada, o contra Canadá, porque allí la medicina es pública. Uh-huh. Totalmente. Y todo el mundo tiene garantizados los servicios de salud sencillamente porque es ciudadano. Y va, y pare de contar. Usted paga sus impuestos y usted tiene servicios garantizados. En Reino Unido, en la comunidad inglesa, en Canadá, usted no tiene que preguntar. En Alemania, o sea, en España, el caso no, nosotros nos parecemos más a Estados Unidos o a Chile o a otros países de ese tipo. Entonces, los médicos tienen muy poco poder de negociación. O sea, que no son los médicos los que han dicho de que no pongan atención primaria. Eso es lo primero. Segundo, la cantidad de médicos sin posibilidad de trabajar porque no tienen dónde hacerlo, tampoco. O sea, que si hubiesen más hospitales y hubiesen más clínicas de atención primaria, tendríamos más médicos generalistas, médicos internistas, médicos de primera mano, y tendríamos menos enfermedades. Claro, pero la salud preventiva. Correcto. Cambiaría por completo. Pero no se quiere eso porque el gobierno primero, durante todos los años de la gestión anterior y ahora también ha sido lo mismo, no ha querido darle un carné a todo el mundo, porque brindarle un carné de seguridad médica a todo el mundo implica, ya tú sabes, mejor mira, vaya, ve por la emergencia del hospital a ver qué tú puedes resolver. No te quiero carnetizar, no te quiero brindar el servicio completo. Y segundo, las ARS, ¿qué es lo que son? Una empresa. No una empresa. Ah, lo de riesgo, la administradora. Son administradoras de riesgo de salud. No son administradoras de salud en riesgo. Fíjate qué sencillo. Es muy sencillo, o sea, la semántica te lo dice todo. Si tú en vez de ponerme ARS, me pones ASR. ¿Tú entiendes? Administradora de salud en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás administrando? La salud mía. Tú quieres que yo esté saludable. Y para que yo esté saludable, tú te vas a preocupar por la nutrición, por la calidad de las carreteras, por el ruido. ¿Entiendes? Por la salubridad del tema de los vertederos y todo lo que tiene que ver con la recogida de los desechos sólidos, con la contaminación de las aguas. Todo eso a ti te va a preocupar porque tú lo que estás preocupado es por la salud mía que está en riesgo. Pero como lo que tú te preocupes por el riesgo de que yo no esté saludable, entonces lo que implica es déjame reducir mi riesgo.
el riesgo de que yo tenga que pagar el que tú no estés saludable. ¿Y cómo yo limito eso? Poniéndotela en China para que tú no vayas a recibir servicio. Y poniéndole al médico ese servicio bien barato para que entonces no te quiera atender. O si te atienda, te atienda una sola vez. ¿Entiendes? Entonces, esa mecánica, esa dinámica en la que nosotros estamos viviendo, y el señor Senencaba dio una cifra terrible. O sea, él habla de que las administradoras de riesgo de salud se ganan 13 millones de pesos diarios, 70 mil millones en los últimos 15 años. Y por cierto, también habló muy bien del presidente y del gobierno del cambio. Dice que ha sido un fracaso la gestión del presidente Luis Abinader en materia de salud en sus dos primeros años. La ciudad sanitaria que se construyó, se inauguró antes de entregar el poder, sigue cerrada, el área materna infantil. El padre Villini lo inauguraron el día 4 y también sigue cerrado. Y el voluntariado no ha pasado de ser una promesa. Eso dice el señor Cabo. El señor Cabo, pues, se supone que el padre Villini iba a estar en funcionamiento el lunes siguiente. Dice, ¿en serio? Bueno, chequea con el señor Senencaba. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Es el presidente del Colegio Médico Dominicano que lo está diciendo. Fue inaugurado el pasado 4 de este mes y sigue cerrado. Y el voluntariado no ha pasado de ser una promesa. Ese voluntariado tiene bastante problemas voluntosos. Sí, de voluntades. Ahí hay unas voluntades complicadas con ese voluntariado. El Francisco Moscoso Puello, ya sabemos la crisis que ha habido ahí. Sí. Ahí han existido descensos, ¿qué se le llama? En tema de tribunal de tierra llaman cuando la jueza va un descenso. Aquí eso no es un descenso, cuando va el señor Lama y el superintendente de salud y todo el mundo van al hospital. No es un descenso eso. No sé. Pero ellos fueron. No sé cómo. Ellos se fueron hace seis meses, le prometieron al director que menos no renunciara. De seis meses. No, que no renunciara. El hombre se quedó, ahora regresaron de nuevo y aquí está el señor Senencaba, no yo, diciendo que eso está todavía totalmente desabastecido. Es así. De hecho, lo dijo a pocas semanas de la reciente visita de Mario Lama, cuando el director renunció. Yo no puedo con esto. Aquí se me prometió un reguero de cosas hace seis meses y yo no puedo, porque eso nada de eso se ha cumplido. O sea, tú te imaginas. Llegó un lunes cargado de cosas y ya las dos o tres semanas no había nada. Yo quiero que los que nos escuchan cierren los ojos e imaginen que en las afueras de las escuelas dominicanas y de los colegios y las universidades dominicanas, en vez de una bendita banca de apuestas y un bar y una cantina, nosotros tuviéramos un centro de atención primaria para atender a los niños y a las familias que están llevando los niños a la escuela. O sea, porque cuando tú te levantas en la mañana y que tú te das cuenta que el niño tiene fiebre, te meten en tu centro de atención primaria. Y ay, te le dieron de alta, lo deja en la escuela y te va a trabajar. Pero no, a esa mamá lo que le decimos es, vete para hacer una fila en una emergencia, en un hospital, a ver si tú logras que a tu niño lo vean y piérdete tu día de trabajo. Lo que ha pasado con las estancias infantiles están cerradas en República Dominicana todavía. 260 estancias infantiles que se hicieron. ¿Tú sabes lo que significaban 260 estancias infantiles? Multiplícala por 100 niños que hubiesen en cada estancia infantil. Tú estás hablando de 26 mil madres que estaban trabajando porque sus hijos estaban en la estancia infantil, que ahora no están trabajando. Porque ¿con quién lo dejan?